Muchas gracias por venir a esta mesa sobre cultura, cuidados y salud, un diálogo necesario. Os agradecemos que os hayáis quedado, sabemos que es una hora muy mala, pero estoy segura que mis compañeros, mi compañera, van a hacer que sea una mesa muy interesante. Bueno. Ay, madre. Buenas tardes, os presento a Benjamina. Pensaréis, esta chica se ha vuelto loca, se ha confundido de mesa. No, dentro de un rato entenderéis por qué tenemos aquí a Benjamina. Benjamina es una Homo heidelbergensis de hace 500.000 de años más o menos, cuyo cráneo, el cráneo número 14, fue descubierto en la cima de los huesos, en Atapuerca. Benjamina, bueno, gracias a su cráneo, sabemos que Benjamina tuvo una fuerte discapacidad durante el proceso de gestación. Sus huesos se unieron de forma prematura, lo que conllevó que tuviera una discapacidad cognitiva y física que le impidió caminar de forma autónoma y una vida complicada llena de cuidados. A pesar de ello, Benjamina vivió hasta los 10-11 años. Obviamente, necesitó de los cuidados del grupo para la supervivencia. Estamos hablando de hace 500.000 de años. Os presento a Miguelón, otro de los Homo heidelbergensis de la cima de los huesos, que también recuperaron en Atapuerca. Su cráneo, el número 5, proporcionó, aparte, mucha información arqueológica, pero sabemos que las lesiones y los golpes que sufrió nos dan mucha información sobre los cuidados que tuvo que soportar, ¿no? Lo importante de Miguelón es que su cráneo nos da información sobre una infección que tuvo. Le rompió un diente durante su vida, se le infectó toda la parte izquierda de la cara, la infección pasó al ojo, del ojo pasó a la sangre y murió por septicemia. Es probablemente una causa de la muerte. Esto no fue inmediato, fue a lo largo de muchos años. Vivió con muchos dolores, no pudo masticar. Pensemos que son grupos cazadores-recolectores, por lo tanto, son nómadas, tienen que moverse y tienen que trabajar, tienen que obtener el alimento cada día. Obviamente, la incapacidad de masticar y de movimiento supuso que tuviera cuidados a lo largo de su vida, además de muchos dolores. Miguelón vivió más de 35 años, lo que supone que estaba en una etapa de senectud total para nosotros. Les recuerdo que son grupos cazadores-recolectores de hace, en este caso, 400.000 años. ¿Por qué he querido recuperar a estas dos personas? Bueno, hay otras muchas. La arqueología nos da mucha información sobre muchos aspectos de la vida de las sociedades en el pasado, pero en concreto nos da mucha información sobre los cuidados. Esos cuidados han sido estudiados por un grupo de investigadoras en las que me encuentro en el grupo PAS Women. Podéis ver la página web de paswomen.net, en la que hicimos una exposición temporal sobre las mujeres en las sociedades del pasado. Y en concreto, a mi grupo le tocó el tema de los cuidados y por eso estoy hoy aquí. Ellos, Benjamina, Miguelón, Elvis, conocéis las caderas, ¿no?, de Elvis, también de Atapuerca, son solo algunas de las personas que hemos querido recuperar para ver cómo las sociedades del pasado ya cuidaron a sus congéneres. El problema es,
Bueno, obviamente, dentro de del mundo de la investigación, a los arqueólogos lo que más les interesa es justamente todos estos aspectos que tienen que ver con lo social, ¿no? Y nos muestran cómo ha evolucionado el tema de los cuidados, en este caso, el origen de los cuidados a lo largo de la historia. Pero yo les invito a reflexionar sobre una pregunta. ¿Han evolucionado los cuidados a la par que la sociedad? Para ello, contamos hoy aquí con tres gestores culturales, investigadores, investigadora, artista, que os pasaré a presentar y que nos contarán justamente sus proyectos vinculados a la salud, el bienestar y el ámbito de los cuidados. En primer lugar, hablará Sergio Lago, es gestor cultural, formador, director de proyectos. Él colabora en proyectos que buscan explorar prácticas culturales que llevan a la innovación social, proyectos más sostenibles, pero en concreto está aquí hoy porque nos va a hablar del proyecto Cuidar de Nos, es una iniciativa de la Asociación Galega de Profesionales de Gestión Cultural que aborda la sostenibilidad y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector cultural. Será el primero que tenga la palabra. En segundo lugar, hablará nuestro compañero Juan Alberto García de Cubas. Él es arquitecto, museógrafo, gestor cultural, innovador social y bueno, también tiene una gran trayectoria en artista plástico y musical, pero nos interesa hoy aquí porque es el fundador y presidente de Cultura en Vena, un proyecto que busca inyectar la cultura en pacientes hospitalizados y también en el mundo rural. Es el proyecto que nos contará a continuación dentro del marco de la normativa de la Unión Europea. Y por último, nuestra compañera Fátima. Fátima es artista, es activista, es gestora cultural, bueno, es más activista. Sí, sí, lo vais a ver, lo vais a ver. Va a dar mucho juego en el turno de debate. Fátima Massoud es investigadora, activista en salud mental, como decía, y fundadora del colectivo Orgullo Loco Madrid. Además, es impulsora del proyecto Locas por los Libros, autora del fanzine Arbrut, que nos comentará luego, Bruta tú, 100 miligramos. Y hoy nos hablará del proyecto Enloquecemos Juntas o nos enfermarán solas. Engloba dentro de este proyecto, nos va a contar dos mini proyectos, Arbrut Bruta 100 miligramos, una herramienta para, la herramienta Bajona Colectiva, una herramienta para politizar, ¿no?, desde el activismo y desde la actitud crítica todo lo que tiene que ver con la salud mental. Sin más, si les parece bien, le voy a dar la palabra a Sergio Lago para que nos cuente su proyecto. Muchas gracias. Boa tarde, graciñas Clara. A xente que me conocede sabedes que disfruto moitísimo de falar en público, así que, bueno, sempre tallo un mogollón de papeles, porque se miro para os papeles non me esquezo do que quero dicir e non vos me echo a vos, así que, bueno, disculpade se a veces me concentro aquí. Agradecer a Cultura y Ciudadanía también la invitación a este encuentro, la posibilidad de ver tantas caras amigas y también, bueno, descubrir caras nuevas, también mis compañeras de mesa. Intentaré ceñirme a los minutos que nos han marcado un poco para explicar el proyecto. Es imposible hacerlo al detalle, así que intentaré, bueno, lanzar algunas ideas. Ya aviso que quizás, bueno, voy a intentar así, es un poco exagerado, no sé. Sé que algunos estáis bien, así que, lo que vaya a decir es un poco por trasladar así las ideas clave del proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Mi rol hoy aquí es representar a la Asociación Galega de Profesionales de Gestión Cultural, que han promovido este proyecto, Cuidar de Nos. Y bueno, sí que es verdad que, como avanzaba Clara, mi formación y caminos han entrelazado siempre lo cultural y lo social, lo creativo y lo social, y un foco profesional que me interesa mucho es esa mezcla, ¿no?, de cultura y bienestar, sea lo que sea también esto de bienestar, pero bueno, enfocado cultura y bienestar a la ciudadanía, de la que todos formamos parte, pero también el bienestar de quienes nos dedicamos a la cultura, pues por ejemplo, en este proyecto. Este proyecto nace, sin saberlo entonces, además, de un encuentro donde la invitación partía de compartir buenas prácticas en la profesión. Normalmente cuando abordamos esto de buenas prácticas, pues siempre nos centramos en cómo hacer mejor nuestro trabajo, cómo hacer más y mejores proyectos, cómo tener más impacto, más público, cómo ser más relevantes socialmente o intentar que nos valoren más. Y bueno, la propuesta de ese día, la verdad es que bueno, quizás tampoco me pilló en buen momento, pero lancé algunas preguntas, ¿no? Si existían condiciones sostenibles para hacer bien nuestro trabajo, si podemos generar colectivamente mejores condiciones para todas y todos nosotros, y una pregunta que era ¿cómo estamos?, ¿no?
Esta pregunta la lanzaba también porque, bueno, yo no estaba en un buen momento en esa época, pero sobre todo porque en conversaciones con compañeras sobre esto me llamaba siempre la atención, da igual que fueran veteranas o fuera gente de 20 años, lo normalizado que parecía estar mal, ¿no? Este sector es así, la precariedad, ya sabes, pero bueno, el proyecto es muy ilusionante, el año que viene lo petamos y muchas de estas personas, sobre todo las más jóvenes, de repente desaparecen, ¿no? Yo que estoy vinculado también a acciones formativas, también en la universidad, es algo que ves, intentas seguir la pista de gente y hay gente que desaparece. Si un sistema, y esto un poco así una primera idea, ¿no?, requiere quemar personas para existir, yo creo que hay un problema a resolver y a resolver antes de casi cualquier otra cosa, ¿no? Esto de la salud, había otro término que también lanzaba ese día, ¿no?, que era el tiempo. Ahora, bueno, parece que pasaron siglos, pero tengo que reconocer que yo era de los que en esa época de la pospandemia tenía un poco de esperanza en que aquella pausa forzada en el sector dejara algún aprendizaje, ¿no? Intentar producir menos, con más tiempo y en mejores condiciones. Ahora os podéis reír si queréis, pero bueno. Yo creo que tanto del sector privado y profesionales, porque yo creo que se nos iba y se nos va la vida en ello, y bueno, también desde el sector público, que bueno, a veces se menciona aquí como algo etéreo, pero como un ejercicio de responsabilidad hacia el sistema cultural. Pero eso, que al final es sostenibilidad también, acaba siendo muchas veces otra etiqueta más sobre la que construir proyectos, sobre la que construir dosieres, ganar ayudas, si sabes mezclarlas junto a otras palabras clave, producir otro proyecto, justificarlo en tiempo récord y otra cosa rápido, porque bueno, alrededor de esta idea del tiempo, algunas preguntas que lanzaba ese día era ¿cuántos proyectos al mismo tiempo debemos abordar para reunir para vivir, para cumplir los objetivos institucionales? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar a trabajar para reunir para vivir? ¿Cuánto tiempo pedimos a la gente que nos dedique? ¿Qué velocidad de producción y consumo es necesario para todo lo que hacemos? Creo que hacemos cultura a un ritmo que no deja tiempo ni a pensar, ni a respirar, ni siquiera a disfrutar a veces de los proyectos que hacemos o que participamos. Esto y la atomización del sector, nuestra soledad para afrontar los problemas, el sentimiento de culpa por no llegar, porque vemos en redes sociales además que otros sí que llegan y que, bueno, y el síndrome de impostor es creo que un caldo de cultivo fantástico para estar siempre atareadas, cansadas y sin energías para cambios. Pero hay que ponerse propositivo, ¿no? Tampoco vamos aquí a... Bueno, alrededor de esto surgió la posibilidad en la asociación de gestores de desenvolver este proyecto y este era un poco el punto de partida, ¿no? Para cuidar de la cultura, cuidar por lo menos un poquito, por lo menos de nosotros. Se intentaba ir un poco más de los encuentros terapéuticos, es decir, llorar juntas, para abrir procesos colectivos en la búsqueda de, bueno, de diagnósticos, quizás más allá de hablar siempre de una precariedad estructural, que está, pero que es inabarcable a veces también, aislar problemáticas más concretas, que podamos trabajar, en las que se puedan abordar mejoras, iniciativas inspiradoras que lo estén haciendo ya y encontrar también posibles soluciones prácticas. Todo esto caminando hacia modelos de trabajo más sostenibles en la gestión cultural, ahora me pongo institucional porque es lo que poníamos en el proyecto, y nos centrábamos específicamente en dos ODS, trabajo decente, número 8, y salud y bienestar, número 3, check, check. Y entonces, bueno, para su impulso inicial, entre 2022 y 2023, contamos con el apoyo económico del Ministerio de Cultura y Deporte, las ayudas de acción cultural. A partir de este proyecto, bueno, pues hicimos varios encuentros profesionales, conexiones que buscamos hacer entre distintos gestores culturales y, bueno, reflexionar un poco sobre los retos y las problemáticas del sector. También hacer, bueno, pues mapeos participativos de recursos e iniciativas inspiradoras, acciones formativas, gestionar la cultura en clave de sostenibilidad, que hacían compañeras que acaban de hacer también un taller aquí en Cultura y Ciudadanía, y, bueno, un espacio digital y acciones divulgativas. Ese espacio digital es esta web que ahora mismo está visitable, está en gallego y en castellano, y donde reunimos un poco, bueno, pues sobre todo los recursos de retos y recursos e iniciativas. Algunas ideas rápidas también, porque la podéis visitar. Es un archivo de investigación, es algo que también lo digo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado detectar reflexiones previas, líneas de trabajo, documentos que otras entidades y personas ya han avanzado, sobre todo para evitar el adanismo, ¿no?, que parece que tenemos que inventarlo siempre de cero. Y no, hay iniciativas, hay proyectos, hay gente que ya ha trabajado en los retos que tenemos y bueno, los queríamos también visibilizar. Pero como archivo de investigación sabemos que, bueno, que el interés y el impacto real era más limitado. Entonces, bueno, ya en este año estamos
con este proyecto que se está construyendo, como veis, porque la tipografía es, la he puesto yo, es una orientación más práctica, tenemos el apoyo ahora de la Diputación de Coruña para desarrollarlo y bueno, no es un manual, porque no hay una forma infalible, ¿no?, de que te vaya bien, es una guía donde intentamos recoger recomendaciones y hilos de los que después tirar, bueno, porque al final también esto de estar bien o sentir que me va bien es algo subjetivo, entonces intenta buscar un poco ofrecer esos hilos de los que tirar, ¿no? También ofrecer un marco de opciones bueno, para hacer una reflexión sobre la propia sostenibilidad de nuestra actividad profesional. Y bueno, evidentemente sea de más utilidad para quien esté empezando en la profesión, para quien esté iniciándose o para quien quiera repensarse, pero bueno, ese es un poquito el objetivo de este proyecto. Se articula en tres partes. Hay una inicial que, bueno, por ahora tiene el título provisional, hasta que me lo revise la Junta Directiva, que es un suelo que pisar, un chan que pisar. La verdad es que, bueno, sobre todo las dos primeras partes se centran en cuestiones que son aparentemente prosaicas, que son el acceso y condiciones dignas de trabajo, sean por cuenta ajena o por cuenta propia, y hay otra segunda parte que hablaré ahora, que es hablar de dinero. Después hablamos en un tercer apartado de cuidados, de salud mental también, pero sí que me parece importante, bueno, que los dos primeros apartados, además de ofrecer cuestiones prácticas, permitan también un poco hablar de que sin condiciones materiales dignas y una perspectiva de futuro, sin perspectiva de estabilidad, sea lo que sea también, bueno, la resiliencia o los efectos de los cuidados nos durará a cada uno lo que nos pueda durar. Bueno, hay una frase que he traído aquí de, bueno, cómo estar mejor, ¿no?, y está traído del libro de Frágiles de Remedios Zafra, que dice que toda proyección de futuro, personal o colectiva, movida por una aspiración vital hacia lo bueno o la vida mejorada, siempre está atada por el lazo corto del sustento, la vulnerabilidad de los cuerpos, los hijos o los viejos padres enfermos, un techo y un trabajo. Yo creo, bueno, este apartado trabaja sobre todo sobre las formas laborales sobre las que operamos las personas trabajadoras en la gestión cultural y, bueno, cuando avancemos en ello y lo difundiremos, pues podréis ver un poquito todo lo que trabajamos. Hay otro apartado que es el de hablar de dinero. El miedo a hablar de dinero en el sector, ¿no? En parte lo entiendo porque, bueno, después de que preguntas, es el miedo cuando te dicen las condiciones del trabajo, ¿no? Pero creo que podemos marear la perdiz todo lo que queramos, pero sin recursos nunca tendremos tiempo, ¿no? Ese tiempo del que también hablaba antes. Y si no hay dinero, ese tiempo se paga de otra manera, por prácticas especulativas, por el entusiasmo, que, bueno, sobre esto Remedios Zafra ha escrito mucho y mucho mejor. Y recomiendo también, bueno, pues el último ensayo de Yolanda Castaño, que es Premio Nacional de Poesía 2023, pero que ha escrito un ensayo, Economía y Poesía, que aborda también esto, creo que de manera muy, muy acertada. En definitiva, sin condiciones materiales dignas, sin dinero, quien puede dedicarse a la cultura es, bueno, quien aún le dura el entusiasmo y la ingenuidad, quizás, bueno, hasta quemarlos y ser sustituidos por una nueva remesa, o quien tiene la vida resuelta de otra manera, ¿no? Quizás el impacto sobre la diversidad de quien genera los relatos culturales, de que esto suceda así, es evidente. Bueno, en este apartado ponemos un poco el foco en estas preguntas, ¿no?, que abordamos ahí y bueno, es una parte también de esa parte de sostenibilidad. Voy acabando ya. Y llegamos a los cuidados, ¿no? Esta parte de autocuidados es un poco el primer apartado, es lo más difícil para mí. Cuando hablo de un proyecto de cuidados, automáticamente lo que me dicen, claro, es un proyecto de salud mental, ¿no? Súper necesario, tú sabes la lista de espera que hay para psicólogos en la seguridad social, la terapia me vino muy bien, me la pude pagar. Claro, partimos también de una sociedad que habla de salud mental, lo comentábamos también Fátima, ¿no?, que en realidad está hablando de un conjunto de conceptos entremezclados, ¿no?, desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación, dificultad para saber cuándo se acabará este sentimiento. Todo esto lo estoy hablando desde nuestra realidad de sector laboral, pero creo que es algo muy importante también en los proyectos que enfoquemos, ¿no?, a la sociedad y a lo que a ellos les preocupa. Hablaba Ushio ayer de la sociedad del odio, no sé, ¿cuál es el término, Ushio? La internacional del odio, que es, bueno, vive de ese caldo de cultivo, entonces que lo tengamos también en cuenta, ¿no? Es de todos esos conceptos comunes que acarrean sufrimiento, pero que no conllevan el grave riesgo de segregación social, de lo que históricamente se ha designado como locura. Es de lo que hablan Marta Carmona y Javier Padilla, un libro que recomiendo que se llama Malestamos, y ellos optan por utilizar como paraguas el término de malestar. Ese malestar, bueno, sobre el que tenemos que trabajar, tanto en el sector como en la sociedad actual, ¿no?
Me parece importante, y ya voy acabando también, hacernos conscientes de que muchas de las raíces de este malestar, esto es una guía para intentar estar mejor en el sector, pero que muchas de estas cuestiones están fuera de nosotros, ¿no? Y de que muchas de las cosas que empiezan o acaban por terapia, ya no digo autoayuda, acaban teniendo como finalidad pues, hacer que volvamos a ser productivos, ¿no? Que podamos a poder estar dentro de lo que es el estándar normal de productividad. Por lo que si solo se aborda desde lo solucionable individualmente, la terapia y la salud mental se tienen que abordar también desde ahí, ponemos la mirada en los síntomas, pero no en las causas. Un ejemplo extremo, que es del libro Malestamos, y ayer me recuerdo a Fátima al hablarme del DSM, ¿no? Que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, es, si aplicásemos ese manual a individuos de un colectivo, si a entender al contexto, y ellos en el libro utilizan el ejemplo de los esclavos, decían que todos cumplirían el diagnóstico de depresión. Evidentemente, a nadie se le ocurriría que la solución es una psicoterapia individual para esclavos, cursos para aumentar la resiliencia para todo niño que vaya a ser esclavo, antidepresivos para todos los esclavos. Bueno, la única solución aceptable y válida para ese malestar es abolir la esclavitud, ¿no? Como soy una persona optimista, como veis, ya acabo con la parte súper propositiva, que es que qué podemos hacer y qué podemos intentar ya, compañeros, y acabo súper rápido. Para mí lo más importante son esos dos últimos, ¿no? Los co-cuidados, como gestores culturales entre nosotros, tenemos una responsabilidad con nuestros proyectos y con las personas que trabajan nuestros proyectos. Nuestros proyectos quizás no tienen que salir sí o sí, porque si es a costa de alguien, quizás no deben salir. Y también en la organización colectiva, ¿no? Asociaciones profesionales, quizás no necesitamos terapia, necesitamos sindicatos. Y bueno, sobre algunas de estas iniciativas, y ya acabo con esta imagen, de verdad, Clara, es una serie de encuentros que hemos propuesto, que llevan como título también lo que me gustaría, no sé cómo se dice en castellano, haber sabido, lo que me gustaría haber sabido. Y sigue una de las palabras principales de las asociaciones profesionales, es servir como espacio para compartir experiencias y aprendizajes, transmitirlos también entre quien ya transita un camino y las personas que empiezan a hacerlo. Entonces, es una serie de encuentros, lo anunciaremos y se abrirán las inscripciones la semana que viene y buscan un poco, ponernos ya también propositivos y a realizar acciones concretas. Al final, y acabo, de verdad, una web no va a resolver nada, una guía no va a resolver nada. La intención principal de todo este proyecto, también mientras me dejen, y agradezco también a la Asociación de Gestores que permita, ¿no?, que este proyecto continúe, es favorecer que se hable de cómo estamos, ¿no?, de cómo cuidarnos mejor, de cómo promover mejores condiciones colectivamente. Y así que gracias de nuevo por este tiempo para hacerlo aquí en Cultura y Ciudadanía. Juan. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí en este 10º aniversario vuestro, hablando precisamente de cultura y salud. El enfoque que voy a hacer es, a través de ejemplos que espero que os sirvan de inspiración, reivindicar el papel que tiene la cultura para la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Es algo de lo que hablamos de hace muchos años y que ahora mismo, como vais a ver en alguna de las imágenes que voy a poner, se está legitimando por parte de un marco institucional europeo que nos anima a entender la cultura de una forma más ancha, ¿no?, y reivindicar ese papel en un entorno que nos compete a todos y que precisamente hace que la cultura pueda llegar a mucha más gente de una forma democrática y transversal. Bueno, desde Cultura en Vena estamos trabajando en diferentes ejes, pero aquí he resumido un poco en lo que estamos, ¿no?, que es esta cuestión necesaria de entender, porque puede ser un cambio sistémico verdaderamente para la cultura, ¿no?, el entender esa capacidad que tiene de transformar la vida de las personas a algo mejor y de conseguir, digamos, que sirva para mejorar no solamente la salud en aspectos de promoción y prevención de la salud, sino gestión y tratamiento de la enfermedad. Es todo un campo de investigación interesantísimo que en los últimos años ha dado lugar a investigaciones que ahora veremos. Es una manera de conseguir mejorar esa precariedad de la que hablabas, ¿no?, del sector cultural, porque conseguimos un campo mucho más amplio, ¿no?, para ejercer la profesión y crecer desde el punto de vista artístico en el sector cultural, y eso es algo que debemos reivindicar,
¿no? De repente ser capaces de contratar al sector profesional en ámbitos sanitarios, eso puede ser una verdadera revolución. Todo esto quiere decir que estamos aumentando la cadena de valor de la cultura, que yo creo que es una manera de hacerlo que no tiene precedentes, ¿no? Es como pasó a finales del siglo XIX con la recuperación de los Juegos Olímpicos, que de repente el deporte era una cuestión para las élites, para la aristocracia, y de repente hoy el deporte llega a todo el mundo porque sabemos que es algo que mejora nuestra salud, ¿no? Con la cultura va a pasar lo mismo, ¿no? Va a salir de los grandes templos de la cultura, bueno, lleva años haciéndolo, por supuesto, para generar este impacto, ¿no? Y de alguna forma estamos consiguiendo que el sector cultural entienda que tiene una responsabilidad hacia la salud de los ciudadanos, esto es algo importante, y podemos pensar también que los entornos sanitarios puedan ser lugares de acción cultural. Desde esta perspectiva, ahí os he puesto un código QR porque en la web tenemos, y lanzando con lo que decía Clara al principio, pues una historia de 35.000 años, ¿no?, de relaciones entre la cultura y la salud, resumida en 3 minutos en un vídeo donde hablamos desde la Venus de Willendorf hasta cosas que han ocurrido hace pocos meses. Y hay una parte importante que quería comentar, que es ese marco institucional que está legitimando todo este tipo de prácticas, ¿no? Y todo esto empieza justo antes de la pandemia, en noviembre del 19, cuando la Organización Mundial de la Salud presenta este documento con 900 referencias que hacen alusión a 3.000 estudios clínicos que precisamente están demostrando desde el método científico que diferentes prácticas artísticas están incidiendo positivamente en la salud de las personas en diferente tipo de patologías. Después, el Senado, en plena pandemia, en septiembre del 20, hace una declaración institucional al Gobierno de España para declarar la cultura como un bien esencial, pero también hace una alusión, como veis ahí entrecomillada, a la necesidad de incluir el arte en las prácticas clínicas. Luego, en el 2021, se crea dentro de la Organización Mundial de la Salud el primer centro colaborativo de arte y salud, es decir, que la OMS se da cuenta de que esto es necesario, que esto es útil, que puede coadyuvar los tratamientos clínicos y crea ese centro colaborativo con recursos propios, humanos, económicos, etc. En el 21 también la Comisión Europea crea este proyecto Culture for Health, precisamente también para impulsar este tipo de sinergias entre los sectores. Y hace muy poco, en noviembre pasado, el Consejo Europeo hace un mandato, son los mandatos previos a la legislación que pueda hacer el Parlamento, esto no tiene por qué convertirse en ley, pero es un camino posible, donde de nuevo el Consejo Europeo está diciendo que se introduzcan estas prácticas artísticas en las políticas sanitarias. Es decir, que hay un marco absolutamente favorable para que tomemos nota y que podamos hacer esa acción cultural en los ámbitos de salud. Os voy a pasar a contar una serie de programas que hay dentro de la Fundación que estamos impulsando en las 6 comunidades autónomas que estamos trabajando. Uno de ellos es los músicos internos residentes, que iniciamos en el 2015 en el Hospital 12 de Octubre, que era un proyecto que tenía un triple impacto: por un lado, humanizar la sanidad, por otro lado, generar empleo entre músicos y investigar los resultados en salud que tenían estas acciones, ¿no?, musicales. Esto al final después se convirtió en un libro blanco de buenas prácticas que recogió esos 7 estudios clínicos aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 12 de Octubre. Estos eran músicos contratados, les dábamos de alta en la Seguridad Social, trabajaban 6 horas al día en el hospital, y el resultado de esos 3 años de investigación en 7 áreas, en cuidados intensivos, en neonatología, en hematología, en psiquiatría, etcétera, etcétera, dio lugar a un libro blanco de buenas prácticas que está publicado en formato editorial, en formato web, en inglés y en castellano, que cuenta precisamente las metodologías, todos los saberes para compartir y, por supuesto, los resultados. Es verdad que la música, probablemente como hermana mayor de las artes, tenga unas capacidades mayores que cualquiera de sus hermanas, ¿no? Pero como arte que ocurre en el tiempo y en el espacio, pues tiene sus efectos positivos en ese momento, pero luego queda el espacio hospitalario desnudo y con oportunidades para ser intervenido a través de este programa, ¿no?, que es Arte Ambulatorio, que precisamente son exposiciones temporales comisariadas específicamente para personal sanitario, para familiares y, por supuesto, para pacientes, que son los protagonistas. Y aquí, bueno, iniciamos con la exposición Goya en Hospital, después Orellana en Hospital, hemos hecho Cultura de Urgencias, hemos hecho la de Efectos Secundarios alrededor del cómic y la pandemia. Y estas exposiciones contienen textos de mediación que no tienen nada que ver con cuestiones historiográficas,
biográficas ni académicas aluden a los retos, a las emociones, a la contradicción y a aspectos de la vulnerabilidad humana cuando estamos en el ámbito sanitario. Y estas exposiciones están acompañadas siempre por una mediación cultural, un mediador, una mediadora cultural que introduce estos contenidos desde este lugar a los pacientes sanitarios. Intervenimos en vestíbulos, salas de espera, hospitalería de oncología, de diálisis y, por supuesto, en habitaciones, ¿no? Estas son algunas imágenes de estas intervenciones en diferentes hospitales de diferentes comunidades autónomas. Tenemos programas exclusivos para niños, trabajamos con aulas hospitalarias, se llama Pequeños Pacientes Grandes Lectores, que precisamente recibe una ayuda desde hace ya 4 años de la subdirección del libro, y precisamente son talleres de escritura creativa. La misión es hacer cuentos basados en esos talleres que tratan las emociones, y eso pasa a formar parte de una biblioteca digital y de una exposición itinerante como lo que estáis viendo ahora en las imágenes. Ahora lo tenemos en 8 hospitales de España. Este es un ejemplo que me gusta contar porque es como, en este caso, Irene Vallejo amadrina un proyecto y de alguna forma pues la cultura, la alta cultura o la cultura de éxito en este caso, pues apoya que podamos contratar a cuentacuentos profesionales para que cuenten cuentos en colegios. Luego tenemos programas para sanitarios exclusivamente como programa Vulnera. Y casi todo lo que hacemos son incidencia cultural en el ámbito sanitario, también en comunidades rurales en riesgo de despoblación, y de vez en cuando, una vez al año, en el Thyssen, hacemos incidencia sanitaria en ámbito cultural, ¿no? El primer año hablamos de arte y cáncer de mama a través de réplicas exactas de obras muy conocidas, alteradas para visibilizar otros cuerpos, y hablar de este caso del cáncer de mama y las cicatrices como nuevas presencias, más que como ausencias. El segundo año hablamos de salud mental, que se hicieron varios ejemplos también para, en este caso, hablar de trastornos de conducta alimentaria. El Thyssen, institución importante, nos cede no solamente espacios, sino esa visibilidad en estas áreas y nos deja el vestíbulo principal para colocar la exposición. Este año, el 20 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Infancia, hacemos Arte y Salud Infantil. Y ya con esto acabo. Estas son imágenes de arte ambulatorio en comunidades rurales, lo paso rápidamente, pero bueno, en nuestra web podéis ver todo este tipo de proyectos, y luego en noviembre vamos a presentar un manifiesto para reivindicar todo este papel de la cultura y lo presentaremos el 20 de noviembre en el Thyssen. Estáis todas invitadas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Fátima, por favor. Le doy. El verde. ¿El qué? No, el verde. Tienen que lanzar, Pero es que tenía esta. Vale. Buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación a este encuentro y agradezco también mucho la acogida que he recibido de todas las personas que han formado parte. Y bueno, este es el proyecto que traigo, que es o enfermamos juntas o no, al revés, o lo que hacemos juntas o nos enfermarán solas, que está compuesto por 2 proyectos. Uno es Artbrut Brutatu 100 miligramos, que es un fanzine que, bueno, luego explicaré con más detalle, y otro proyecto que acaba de nacer, que es La Vacuna Colectiva. Ambos proyectos son para combatir las lógicas con las que enfocamos la salud mental y también para cambiar las lógicas sobre cómo enfocamos la salud mental en las instituciones artísticas. Entonces, lo primero voy a poner, que ahora sonido, para hablar sobre las violencias. Sonido. Otra vez, ¿no? Una vez más. Si puedes activar el sonido. Es posible que lo desconozca, pero mientras usted lee este fanzine, hay decenas de personas atadas en las unidades de salud mental de todo el Estado español. Decenas de personas ingresadas involuntariamente. Decenas de personas a las que están condenando a pasar por ello por un diagnóstico psiquiátrico. Funcionan plantas infantojuveniles de salud mental en todo el Estado, donde se ata y se realizan coerciones a niños y niñas. Hay cientos de personas que llevan años institucionalizadas en centros de larga estancia y mini-residencias. Para muchas personas, la reforma psiquiátrica solo sirvió para que cambiaran el nombre de la institución en la que estaban encerradas. Bueno, y esto es sobre el fanzine que saldrá este año editado por el Centro de Arte de la Escocesa. Se llama Artbrut Brutatu 100 miligramos.
y trata, bueno, cuestiona lo que sería el art brut, que fue el arte producido por personas institucionalizadas, por personas encerradas en manicomios. Entonces, lo que queremos plantear con este proyecto, que nació con un proyecto que realizamos en la residencia, que se llamaba ¿Cómo conseguimos que nos dejen en paz?, que hice junto al artista Queer Castillo, es plantear cómo el art brut también sería una violencia psiquiátrica más. Entonces, para ello hemos desarrollado este manifiesto. Decálogo art brut, bruta tú, 100 miligramos. 1. Manifestamos que uno de los posibles efectos adversos de art brut, bruta tú, 100 miligramos, es que usted tome conciencia de que el art brut es una prueba más de violencia psiquiátrica. El art brut fue un robo a las artistas que además se utilizaba de prueba diagnóstica. 2. Reivindicamos que otro de los posibles efectos adversos de art brut, bruta tú, 100 miligramos, sea la toma de conciencia, el despertar político sobre la politización de la locura y la conciencia sobre cómo la psiquiatrización destroza vidas. Queremos que en vez de sanar a través del arte, nos dejen de enfermar psiquiatrizándonos. 3. Denunciamos que muchas de las obras de art brut no tienen autoría, además de que existe la absoluta imposibilidad de poder averiguar quién realizó esas obras. Una persona sin voz, sin personalidad, sin reconocimiento, por no mencionar que el nombre de las artistas iba acompañado de sus diagnósticos como en las exposiciones de arte psicopatológico. 4. Delatamos que la mayoría de las colecciones de art brut son propiedad de los herederos de los psiquiatras, como en el caso de Olbiols, Toscuelles, etc., y de hospitales como Heidelberg, además del Museo de Lausana de Dubuffet. Una vez convertidos en art brut, esos objetos pasaron a ser propiedad de otros, nunca de sus creadores, y hoy la colección de Dubuffet es patrimonio suizo. 5. Denunciamos que se considerase que a las artistas psiquiatrizadas no les interesaban los circuitos del arte, pero resulta dudoso que, estando internadas, pudieran pensar en exponer, ni mucho menos en vender sus obras. 6. Exponemos el racismo del arte primitivo, en el que se encuadraba el art brut, término que se empleó desde la mirada colonialista y europea de la época entre los siglos XV y XIX para nombrar el arte de los pueblos africanos, asiáticos y americanos precolombinos. 7. Confirmamos que la mayoría de las personas psiquiatrizadas odiamos hacer arteterapia, que muchas veces no es más que dibujar un montón de mandalas o hacer unas pulseras con imperdibles. 8. Evidenciamos que el debate para los artistas y psiquiatras consistía en si el art brut es una herramienta diagnóstica o si debía formar parte del circuito del arte, o como Dubuffet quería, que fuese casi clandestino. En ningún momento nadie se cuestiona las condiciones de vida de las personas que han producido ese arte. 9. No creemos en la arteterapia ni en ningún tipo de arte tutelado. No queremos ser los sujetos pasivos que invitan para cumplir el cupo y rellenar un libro o una obra de teatro. No queremos ser los protagonistas de lo que hacen otros artistas. 10. Manifestamos que brutos son los que atan, brutos son los que nos internan, brutos son aquellos que nos dicen que hagamos arteterapia mientras nos hinchan de pastillas y nos atan con correas. Nosotras decimos, art brut, bruta tú. Bueno, y antes he pasado un poco por alto, pero quería hacer mención a Katharina Detzel, que fue una persona, era una militante anarquista que fue, saboteó unas vías de tren y la encerraron 2 décadas en un psiquiátrico en Alemania. Entonces ella hizo ese muñeco con las telas de su colchón y decía que era, ya se desahogaba como golpeándole y decía que eran los psiquiatras, ¿no? Entonces me parecía importante como una obra de art brut y sacar aquí a colación a Katharina. Y luego estos son los cuadernos que de Dubuffet, de toda la colección, que eso está ya más desarrollado en el fanzine. Y de Katharina salto al movimiento de supervivientes de la psiquiatría, que no tengo mucho tiempo para desarrollar, pero es un movimiento que ya parte de, nació en realidad desde de hace mucho más tiempo, pero ya las últimas décadas, en los años 70, nació el Sindicato de Pacientes Mentales,
de Inglaterra, que el primero fue el escocés, y bueno, ha habido varios, hay un montón de colectivos, de movimientos, y el movimiento del orgullo loco que nació en los 90, y bueno, esta es la manifestación que hicimos el año pasado en Madrid, y este año hicimos una estatal, la primera estatal radical en Bilbao. Y luego ya para terminar, ya mirando al futuro, presentar aquí la bajona colectiva, que todo el mundo a seguirnos en Instagram y a visitar la página, que es una página, es una herramienta para denunciar y para formar y para educar sobre todo lo que tiene que ver con lo que comentaba Sergio, ¿no? Sobre los malestares, sobre despatologizar y sobre intentar entender la locura como una experiencia humana más y no como algo que haya que castigar o que patologizar. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres por cumplir los tiempos. Abrimos el turno de preguntas. A mí me ha parecido muy interesante, Sergio, todo lo que comentabas de la precariedad. La precariedad es un tema recurrente en todos los encuentros, en el plan de derechos culturales, en nuestra vida del día a día. Has comentado que habéis hecho algunos encuentros terapéuticos, ¿no? Y que habéis hecho una diagnosis. Te pediría, por favor, que nos dieras alguna propuesta concreta, alguna medida para implementar ya para incluir en el plan de derechos culturales acerca de cómo paliar la precariedad en el sector. ¿Cuánto paga el plan de derechos culturales? No veremos, todo tiene un precio. Bueno, quizás esto enlaza así con las preguntas estas que nos lanzabais, ¿no? Sí. Bueno, qué nos imaginamos y qué necesitamos también en el presente. Y bueno, aquí una de las propuestas clave, y creo que desde las políticas culturales es una cuestión de decisión y de voluntad, es una cuestión de a dónde dedicar los recursos, ¿no? Creo que es algo que se ha repetido aquí muchas veces. Bueno, estamos en un sistema que está centrado en generar productos, en el eventismo, en estar al servicio de otras cuestiones también de marca territorial, de otros sectores económicos. Y dentro de ese contexto, claro, hay otro enfoque posible, que es destinar recursos a tener un ecosistema más equilibrado, más sano, que permita a las partes más vulnerables poder operar en condiciones dignas, que puedan existir también propuestas creativas sin mayor utilidad que existir. Yo creo que también es una de las claves, ¿no? Es decir, no estar buscando siempre esa búsqueda de productividad en la cultura o una búsqueda de utilidad en otros sectores, que la cultura es útil también en otros sectores, es un recurso económico y está ahí, ¿no? Pero, creo que también tenemos que defender que la cultura tiene un valor intrínseco, ¿no? Y que además, igual que, no sé cómo es, la utilidad de lo inútil, ¿no? Que es un poco también esa idea de decir, es que si no dedicamos recursos también a que exista un tejido de base, que exista la oportunidad de innovar, la oportunidad de existir otro tipo de culturas, solo van a existir lo que tenga un rendimiento económico o que esté sustentado de alguna otra manera. Así que, resumo todo esto en darles dinero, recursos y sobre todo recursos distribuidos entendiendo y analizando qué necesita el ecosistema cultural y yo creo que es un poco así la propuesta. Muchas gracias. Aparte de esos. No sé si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. Una mano levantada por allí. Buenas tardes. Yo, más que una pregunta, me gusta dar una aportación a Juan Alberto, porque yo trabajo con el Alzheimer y me parece que es muy importante lo que acaba de contar él ahí, porque a veces nos olvidamos de que es necesario que la cultura llegue a esos servicios sociales. Yo llevo como 25 años trabajando con el Alzheimer y hasta hace muy poco la cultura no entraba. Parecía que todo era estimulación cognitiva, gimnasia, etcétera, etcétera. Y la cultura, nada. Llevamos como 10 años haciendo un trabajo de música, de intervención musical a través de la música de raíz con la Fundación Legar. E incluso ahora nos están haciendo una investigación de cómo la música influye en las personas con demencia. Entonces, me parece importante que la gente que se dedica a la cultura que se acerque a las entidades sociales, que necesitamos mucha cultura en estos centros. Simplemente es esta aportación. Muchas gracias. ¿Qué puede ser el nombre del proyecto? No sé si puedo hacer yo una réplica, es preguntarte el nombre del proyecto para... ¿Perdona? ¿Desde dónde lo desarrolláis?
Lo estamos haciendo en El Morrazo, en Moaña, Cangas, Bueu y Marín y Vilaboa, y se llama InRaíz, intervención musical a través de la música de raíz. ¿Y es una iniciativa privada o sí, apoyada? Es una iniciativa privada apoyada por las entidades municipales de la zona y ahora mismo con un proyecto del GALP, que es un proyecto a través de la música raíz relacionado con el mar, con la costa y la música, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es una intervención con las personas con Alzheimer donde las propias personas hacen sus propios instrumentos musicales, los tocan y además nos cuentan cómo tocaban ellos música y cómo hacían música en casa. Es decir, estamos trabajando la reminiscencia y además estamos haciéndole que vivan espacios de felicidad, que es lo que más nos dicen. Que cada vez que hacemos esta actividad, que es semanal, viven en un espacio de total y absoluta felicidad. Y eso es muy, muy importante para estas personas, sobre todo porque las personas mayores aún siguen estando muy aisladas. Y, aparte, el final de esta actividad lleva como una obra de teatro donde ellos, las familias y las personas de la zona, son protagonistas. No se aprende, lógicamente, un guión, pero sí son obras de teatro relacionadas con sus vidas. Con lo cual, veréis que es una terapia muy completa, pero muy, muy, muy cultural. Entonces, es importante que esto sabemos perfectamente que funcione, que funciona y que se debe extrapolar a otras entidades. Sí, enhorabuena. Efectivamente, hay muchas iniciativas atomizadas y no coordinadas, empezando por la nuestra. Desde el principio eran actividades puntuales que poco a poco pues, se van extendiendo en mancha de aceite y afectando a más sistemas públicos de salud. Precisamente lo que pretendemos ahora, que no es por vocación, sino por necesidad, es tratar de impulsar ciertas acciones de incidencia política para que pueda haber ese marco regulatorio que acompañe este tipo de iniciativas, las regule y las estandarice, ya que hay una evidencia científica que dice que esto es un elemento coadyuvante y que puede servir para la clínica. Y bueno, aquí hay y enlazando también con algunas cosas que comentaba Fátima, aquí en Orense conoceréis a lo mejor el Hospital de Piñor y toda la actividad que está haciendo la doctora Chus Gómez, que es psiquiatra y psicoanalista, que recogió más de 1.000 piezas del Hospital Psiquiátrico de Toén, que funcionó desde el año 59 hasta el 2012, y ha musealizado la primera planta del Hospital de Piñor y ha creado todo un espacio precisamente para luchar contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental. Y creo que es un ejemplo, no de los mandalas ni de las pulseras, sino de cómo esa práctica artística puede servir para quitar ese estigma y para que los profesionales tengan una herramienta más para llegar donde la medicina excesivamente medicalizada no llega. Sí, de hecho, lo que acabas de decir me parece muy importante, que los profesionales que trabajan en servicios sociales conozcan estas herramientas y puedan ellos también, que de hecho nosotros también damos formación en varios sitios para que puedan hacer este tipo de actividades culturales. Es muy importante también que las personas que trabajan allí que integren la cultura también. Sí. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estos proyectos nos han mostrado, muchas gracias, cómo impacta la cultura en nuestro bienestar, en nuestra salud, y nos lleva a reflexionar si la cultura de los cuidados puede promover valores como la empatía o la innovación social. Yo me preguntaba cómo se pueden articular políticas creadoras y relaciones profundas y sostenidas entre el mundo cultural, el sector cultural y el sanitario? Pues buena pregunta, compleja. Nosotros llevamos 13 años, va a hacer, intentando dar una respuesta. Pero sí es verdad que es necesario el diálogo entre los dos sectores, ¿no? Que es verdad que en la antigüedad el arte, la cultura y la sanación ha estado muy vinculada una cosa con la otra, pero desde que en el siglo XIX se descubren los microbios y se empieza a focalizar mucho en temas muy concretos, en lugar de tener una percepción holística, ¿no?, de la persona, pues ahí se perdieron todos esos vínculos hacia lo que podía dar la cultura. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente hacer de catéter entre el sector sanitario y el sector cultural, ¿no?, para que haya un diálogo y para que entiendan que juntos
pueden retroalimentarse y que la sanidad tiene un aliado en la cultura y al revés, ¿no? La cultura puede responsabilizarse sobre la salud de los ciudadanos y aumentar, digamos, su campo de acción y su mercado en el mejor de los sentidos, ¿no? Tomamos nota, muchas gracias. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Perdona. Ana, solo aportar un poco sobre lo que, sí, que estabas preguntando. Y además, bueno, como está aquí la gente de CEMOS 98, yo creo que en este vínculo, hemos estado intentando trabajar también en este tema, bueno, social y cultura, yo creo que una clave también es escuchar, es decir, saber cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros, qué podemos aportar en determinados contextos y saber que nuestro rol es ese y que después hay profesionales y gente que está trabajando y que se va a quedar después de que nosotros pasemos allí una tarde, una semana, un mes o lo que nos dejen los recursos que normalmente son limitados para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa vocación de escuchar, ellos trabajaban y tienen un proyecto en un CIPI pediátrica que me parece súper interesante. Aparte hicieron la generosidad de devolver un poco pues una documentación, ¿no?, de todo el proceso metodológico y yo creo que ahí se ve muy bien esa vocación de escuchar y saber cuál puede ser tu papel y de conectar con posibles ayudas, ¿no? Pero creo que es una vocación también que hay que tener ahí. Nosotros también, muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues felicitar a la organización por tener convocado a vosotros, ¿no?, como palestrantes de este nivel. Y yo voy a hacer una reflexión en voz alta y espero que no se considere extemporánea. Por favor. Del mismo modo que en la charla anterior alguien dijo: si tú tienes un lugar, un tejido, unas actividades e instalas cierta fábrica que va a aniquilar todo, ¿cómo esperas que vaya a surgir algo o que se vaya a mantener algo? Entonces la reflexión es totalmente a favor de esa doble vía, cultura, sanidad. Pero si el estado de bienestar cada vez es menos bienestar y eso afecta a la es decir, a la sanidad pública, a la educación pública, ¿cómo estamos pidiendo ese esfuerzo? Igual teníamos que dar un paso atrás y pensar en lo básico. Si todos estamos mal, pues lógicamente el sector que también habéis representado hoy, claro que va a estar mal y no vais a tener público o un público cansado. Y estoy hablando también como hermana de una persona que es enfermera y entonces vive el día a día de esa situación. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, ¿qué nos vas a contar a nosotros que venimos de Madrid, ¿no?, con la situación que tenemos en la salud y en la educación y en las representaciones políticas? Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay más preguntas, entonces lanzo las preguntas globales que tenemos dentro del encuentro. Ya hemos avanzado un poco sobre el pasado, el presente, el futuro, pero bueno, por un lado te quiero preguntar qué transformaciones o logros crees que son los que destacarías durante estos últimos 10 años. Y nos saltamos la del presente porque no va a dar tiempo y hacemos la del oráculo, si os parece bien. ¿Cómo os imagináis el sector cultural dentro de 10 años? Caray, bueno, sí que, aunque nos lanzasteis las preguntas, es hace 10 años. Bueno, justo hace 10 años nació un programa formativo que tenemos en la Universidad de Santiago, tenemos plazas libres, empezamos en 2 semanas. Nada, sí que es verdad que revisando también un poco cómo empezábamos, y sí que lo decían ya hoy muchas veces, ¿no? Estaba muy centrado en el valor económico, es decir, la cultura intentando buscar validación a partir de su impacto económico y demás, ¿no? Sí que a veces, y me cuesta distinguir ahora, ¿no?, y enlazando con el presente, cuando estamos afanándonos mucho en esa visión instrumental de la cultura, lo decía también antes, al servicio de social, de la sostenibilidad, de la salud, estamos hablando ahora. Y bueno, yo creo que
quizás, y ya lo dije antes también, intentar defender más ese valor intrínseco de la cultura y después a mayores sumar todos estos argumentarios, ¿no? Y bueno, es que ya lo dije antes, entonces creo que me estoy repitiendo y le estoy robando tiempo a mis compañeras y compañeros, así que nada. Insistir un poco en lo de antes. Imagino un futuro en el que arte, cultura y sanidad vayan de la mano, ¿no? Y que se entienda como una herramienta de salud pública y que verdaderamente se consigan esos marcos regulatorios que permitan que este tipo de acciones no sean acciones heroicas, voluntaristas y verdaderamente difíciles de ejecutar, ¿no? Porque nosotros como fundación no somos una fundación patrimonial, tenemos que conseguir los recursos para cada proyecto y de forma individual. Entonces, el imaginar que pueda haber un marco regulatorio que acompañe este tipo de cosas y pensar que en los hospitales puede haber empleados a músicos, interresidentes, a mediadoras y mediadores culturales, a actores, actrices, yo creo que es un futuro posible, que ahora mismo tenemos ese caldo de cultivo, esa demanda por parte de los sistemas públicos de salud, ese marco institucional desde Europa, y yo creo que podemos imaginar un futuro con la cultura implantada en los sistemas públicos de salud. Gracias. No sé, Pátima, si quieres añadir algo más. Bueno, yo enfocándolo más en lo que sería la salud mental, creo que desde la pandemia sí que ha habido un boom, ¿no?, en el que todo el mundo habla de salud mental, es como la nueva dieta equilibrada y todo el mundo cuida su salud mental y hablamos mucho de salud mental, pero se habla poco de lo que son las violencias en el sistema de salud mental y lo que ha sido en la cultura y en el arte. Por ejemplo, hace poco se hizo la exposición de Toscuelles, que se hizo tanto en el MACBA como en el CBC como en el Reina Sofía, y era una exposición en la que también había muchísimas obras de Art Brut y se hacía toda una oda a la figura de Toscuelles y a la psicoterapia institucional, pero era una exposición en la que en ningún momento se denunciaba el presente de las violencias psiquiátricas. Entonces, yo si imaginase un futuro, imagino un futuro en el que creo que tanto el arte como la cultura pueden ser una herramienta y una potencialidad, sobre todo política, a la hora de luchar contra las violencias psiquiátricas. Y no queremos, o sea, es que yo no necesito que me que me quiten el estigma. Yo lo que necesito es que dejen de psiquiatrizar a la gente. Creo que es el punto donde deberíamos insistir y creo que es el camino. Pues muchísimas gracias. Cerramos justamente en el segundo 00. Nos iban por aquí. Muchas gracias a todos por venir y si queréis, pues seguimos la conversación en el pasillo, que también será muy fructífera. Muchas gracias.